A todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Como siempre, un placer, un placer estar con ustedes acá en este hermoso sábado peronista, por decir, así lo dicen en la Argentina, cuando es un sábado soleado y muy lindo. Así que perdón por aquellos que no comparten esto, pero yo he aprendido el español, hablar el castellano de esta manera. Así que, eh, hermoso día peronista en la Argentina. Un día especial para hablar también sobre este tema, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, el ocaso de la clase media, ¿no? Yo creo que estamos ahí a merced de unos locos, a merced de algunos que quieren rediseñar el mundo y bueno, está en nosotros si lo dejamos como corderitos o si seguimos y hacemos algo. Comentarles que eh, el lunes a las 15 horas va a estar un ratito con nosotros. Santiago Cunio va a hablar un poco de, esta, de este juicio que está llamando a hacer al presidente Melei. Alguien, con por lo menos, que a, actúa de alguna manera, porque el resto de la oposición es absolutamente cómplice. De, de este gobierno. O sea, no, no hay manera, no hay manera de pensar de otra forma, ¿no? O sea, hay una complicidad tremenda de la oposición eh, argentina mientras el presidente Miley va destrozando de a poquito todo, nuestra sociedad, nuestra, nuestras familias, el propio Estado. Está destruyendo el Estado por adentro. Así que bienvenidos todos, recordarles deditos arriba, pongan like, difundan nuestro contenido, que sean nuestros mecenas en Patreon. Los invitamos a eh, también a colaborar con nosotros de todas las maneras posibles, estando ahí en el chat, comentando, eso ayuda bastante también. Eh, recordarles que el lunes a las 17 horas vamos a estar... Eh, como con el programa, ahí está con las charlas, ¿no? Este ciclo de charlas, cómo Argentina llegó a mi ley, se va a hacer un raponto eh, histórico, pero basándose en la geopolítica, ¿ok? Marce no es que va a venir a dar, es algo, eh, no esperen una una charla académica, sino que es una charla geopolítica basándose en la historia argentina, hasta cómo llegó a mi ley, o sea mile no no nace de la nada, no nace de un repollo, no lo trae la cigüeña <laughs> y la deja ahí, y lo deja ahí, sino que uh, a Milei lo, lo ponen y el campo propicio lo hace los políticos anteriores, ¿ok? Es eh, no, no es que salió de un día para el otro, se vino armando, hubo advertencias, bueno no quisieron escuchar y ahí tenemos a ley es un producto totalmente armado, el NND Así que ya estoy ahí con Marcelo, ya los voy a traer para borrar el tema de hoy, pero no sin antes recordarles que ya están, estamos por cerrar el curso, la apertura del, del curso de idioma ruso, ¿sí? El curso de idioma ruso que vamos a a estar dando con la Universidad Federal del Sur del Rostov del Don. Esto es un, un acuerdo que nosotros tenemos con la fundación Ruscomir que a su vez eh, contrata o sea trabaja con la universidad y las profesoras emiten el curso los alumnos están matriculados ahí en la universidad federal del sur de Rostov del Don y nosotros cobramos una cuota que es para esta cuota es por la administración del curso y también para sostener nuestro eh, nuestro canal así que aquellos y que lo cuestionan, ¿por qué co cobramos el curso? Porque, hijo, no se vive del aire. O sea, nosotros hay todo un trabajo, toda una logística de mucha gente y por eso cobramos el curso. Y anda a averiguar cuánto sale un curso en una universidad prestigiosa como la eh, Universidad Federal del Sur, del Rostov del Dom. Eh, y es como estás, estás eh, estudiando en la universidad, es, es así de simple, ok. Este mensaje va, eh, ya le voy a mandar a quien porque hace rato que lo tengo que ganas de, de mandarlo al frente, por, eh, porque la gente no solo no entiende, sino que se pone agresiva, ¿no? Cyborg War es un mei, él mandó para Adacri. Eh, el mensaje, una persona rara porque tengo su nombre, su apellido, su mail, su mail eh, y sin embargo es tan descortés con uno cuando lo invitas a hacer el curso. Así que no se asombren, chicos. Siborg, yo ahí sé quién sos, tengo tus datos, no te voy a mandar el frente acá, pero sé que nos escuchás, así que un poco de pilas y un poco de, de respeto con, con el trabajo ajeno. Julia Gaspaz, ¿cómo estás ya acá con nosotros? Juan Olla, bienvenido, querido Alberto Galde, ¿cómo estás? Marta eh, Mónica Iseta desde Uruguay, ahí, Aurora Penelón, ya con nosotros, sin almorzar todavía, 3 de la tarde, Aurora, tardísimo. Bueno, ya estamos para la merienda. María Rosa Tombese, bienvenida, querida. U Martins Muñoz, Norma Ávila, infaltable, ahí con nosotros. No hay repelentes. Ayer a la noche con Marce recorrimos todos los supermercados de, de nuestra zona y, y hay a un radio de 10 cuadras, hay una infinidad de lugares, Carrefour, ocho. día 8, 8 supermercados. Y hoy fuimos a Carrefour, que tampoco había, pero me causó mucha gracia porque porque llegamos y había un cartel ahí muy grande que se lo voy a poner acá y decía, perdónen la molestia. Pero no hay repelentes, así que vamos a charar por qué no hay, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Norma querida. LND, bendecidos sábados, amigos y amigas. Un afectuoso saludo a Bonnie, a Marcelo y a Ina. Todavía no se mandó ninguna Ina, acá está. Pero bueno, ahí vamos a estar con ustedes desde Minsk, eh, otro país de vuelta a Sevilla. Estoy disponible para lo que necesite. Ah, oh, gracias, Francisco Moreno. Cuánto viaje, muchísimas gracias. Qué bueno estar ahí. Vamos a, a estar en contacto. Querido Iván, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Ahí desde Cuideirú, Austuris, Juan Manuel Rodríguez Rego, bienvenido. Qué grande tenerte ahí también con nosotros. Un placer. Chicos, no voy a seguir el saludo porque tengo que dar pista a Marcelo para empezar a hablar. Eh, eh, exacto. Eh, una universidad. Nosotros no somos una universidad. No, no entendí mucho el comentario. Nosotros no somos la universidad. Nosotros administramos el curso y las profesoras y lo, el curso lo dan las profesoras de la Universidad Federal del Sur de Rostov del Dom. Están matriculados en la universidad y sí se cobra una cuota de 25 dólares mensuales por el curso. Que, que esta plata la disponemos nosotros por cuestiones administrativas así que eh, es así es así Omar pero bueno eh, gracias querido Omar gracias ahí por ahora sí entender nosotros sí hacemos un trabajo sabe lo que es manejar toda esta todas estas personas bueno esto lo administra Azul totalmente ¿eh? Bueno, también es cierto lo que dice el Val, Los argentinos que eran todos free y ya es el colmo. Sí, no son solos argentinos. ¿eh? Ya te doy pista. Ya te doy pista. ¿eh? Eh, ay, sí, Norma, te extrañamos. ¿eh? Tendrías, eh, es verdad, so, son unas divinas. ¿eh? Paciencia a prueba de balas. Eso es verdad. Bueno, gente linda, ahí. Ah, Gustavo Monastra, no te vi. Ahora sí podemos empezar. Carlos Rey también, bienvenido. Y a todos los que nos saludé, perdón, pero tengo que dar pista a Marcelo Ramírez, que ya está ahí hablando con nosotros. Recuerden que todavía hay tiempo de matricular las clases en presa, muy, muy pronto. Marcelo Ramírez, bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Finalmente, eh, apareciste. Aparecí, eh, también fuera de foco me pareció. Con sí. eso sé tiene un excelente sucio de tu cámara. Eh, ¿Yo? Sí. Eh, sí, puede ser. No tengo nada para limpiarlo ahora. Recordate sí. que Ina se llevó por delante sí. otro día la cama y voló sí. por el aire? Así que puede así ser. Así que, que me rompió la macetita, una plantita que tenía, pero ya tengo una de reemplazo, conste. Así que no la planté todavía, pero ya la tengo. Eh, Los argentinos sí clientes todo gratis, pero en este caso era paraguayo. Y Bonnie tiene un don de gente. Yo, la verdad, yo hubiese puesto nombre, apellido, contacto, todo para que. Bueno, no, me que tientes, Marge, tenga, no me tientes, no me tientes, yo lo voy a poner. tenga ganas, le escriba, porque realmente muy desagradable, no solo en su redacción, sino inclusive terminó bloqueándolo porque dábamos asco, según nos dijo. Pero bueno, eh, vamos a tener así, un poquitito... Se lo eh, voy a poner, se lo voy a poner. Después, después, al final, el final. Después no, sé, le, sí. no sé, si no lo dejamos ahí, si no le tenemos deja. más noticias, ya está. Pero realmente... Eh, nosotros somos bastante, bastante transparentes. O sea, lo, lo, lo que ven es lo que hay y lo hacemos a propósito. Tratamos de no simular nada, de no generar eh, falsas expectativas y planteamos las cosas como son. Es o nos financiamos de esa manera, y con otras cosas que hacemos, o tenemos que salir a ver si nos contrata la CNN o alguien que probablemente tampoco nos va a contratar ya con nuestros antecedentes pero bueno eh, es eh, imagínense yo, yo a veces me, me cuesta entender ustedes piensan que uno va a un supermercado y cuando pasa por la caja le dice a la cajera bueno te voy a comentar cómo está la situación en no sé en Belgorod no no, le, y no es mucho o sea, de, yo le, yo de yo hago la presentación le digo per, perdón está está tu jefa deja que Marce le da una charla le cuente cómo está el mundo y no nos cobrar el carrito del supermercado hoy Dará, dará no creo, me da la sensación que, que no está muy interesados en el tema. Pero eso que contaba Iguales de, de los repelentes, yo voy a tratar de encuadrarlo un poquitito más, porque parece una cosa. Voy mientras voy buscando las fotos sí, de Carrefour. Tonta, no es un problema con Carrefour, por favor. Tonta y mínima. Eh, pero la realidad es que. No, es un problema que demuestra la ausencia del Estado. Exacto. Porque estamos con una epidemia de dengue, eh, una epidemia que nunca hubo en la historia en la Argentina. Eh, bueno, lo que te comentan los médicos en privado es que, bueno, en privado y en público, pues ya muchos lo están diciendo públicamente, es que hay una explosión de casos de dengue en la Argentina. Eh, en la Argentina había regiones que era endémico el dengue y otras como en Buenos Aires que no había. Pero bueno en épocas de gobiernos populistas, como a muchos. Por eso es un poco la charla que, que voy a dar el lunes, para empezar a tratar de poner un poco las cosas en su lugar, ¿no? Porque yo escuchaba gobiernos populistas de marxistas como Perón, Chávez, y meten toda la misma bolsa y no tiene nada que ver con nada. Eh, pero en esas épocas populistas, y no lo digo de, de, porque sea Perón, ni siquiera porque yo soy peronista, eh, lo digo porque son cosas lógicas. Eh, se fumigaba en, en el delta, eh, que se, podríamos para, para, para explicar para los extranjeros, es eh, algunos kilómetros en las afueras de Buenos Aires, por donde viene el río de la Plata, lo que viene desde el norte. Es una zona húmeda, eh, es un delta precisamente, con infinidad de cantidad de islas, mucha vegetación, y es un espectacular criadero de mosquitos que hace que luego esos mosquitos vayan desparramándose y llegando hasta la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para prevenir eso se fumigaba, previendo esto, y después que se hacía eso, y bueno, en la Argentina, en Buenos Aires no había mosquitos. Déjame, ya tengo la foto ahí, te digo por qué ponemos esta foto. Como recorrimos ocho supermercados ayer de barrio para saber si tenía repelente, no hasta que una de esas llegamos y había un chino en la puerta, un chino porque era chino, no por nada despectivo. Y, y tenía estas cosas. Muy simpático. Muy simpático me causó, me el que chino. Corro y bacacay los que... que conocen la zona en Corro y un supermercado chino. Y el chino y muy simpático, estaba. muy amigo. Entonces estaba con una lista... Mi hermana tenía una... Eh, que parece una raqueta de tenis, pero que le tropezó. Para matar a mosquitos. El, el chino estaba en la puerta, entonces ya llegamos a la puerta del supermercado riéndonos, ¿no? Como diciendo, si el chino está con la raqueta de mata mosquitos, es que no hay repelente. Y en el séptimo que iba... Entonces ver. nos mira y, y que se... además en vez de agarrar el auto y, bueno, y me dice no vamos caminando me hizo recorrer y 40 como minutos una caminando atrás de los repelentes ya todo y se había dejado una mermelada en el fuego bueno resulta que cuando nos ve a acercarse ve que ya no vio la cara y se rió y dijo no no repelente y, y nos reímos no y dijimos pero qué pasa no hay ningún lugar y él, me, y él nos decía no, todo chino, ningún repelente, porque te quieren cobrar, antes por ejemplo salías 5 mil pesos. Y para ahora, que yo venda 4 mil pesos. Para sí, que sí. yo venda 4 mil pesos. Y ahora tengo que vender 9 mil pesos. No, me dice chino ladrón. <laughs> Entonces no traigo repelente para que no diga chino ladrón, porque yo no me vende. Y se reía, Chirón. se reía, fue muy gracioso. Nos detuvimos entre mosquitos y picaduras y todo en la puerta del supermercado, un poco más. Y él nos pasaba su raqueta para evitar los mosquitos. O sea, hay gente que está acaparando, porque yo les cuento: no hay repelentes ni de uso personal, ni tabletas, ni espirales, no hay absolutamente nada, nada en ningún lado. Y tenemos, como decíamos, la mayor epidemia de dengue de la historia de la Argentina. ¿Qué dice el vocero presidencial hará cuánto? ¿Dos o tres semanas? Que no valía la pena hacer mucho, eh, porque en realidad eh, ya está. Eh, ya queda poco, un par de semanas más y ya se va esto, porque le decían por qué no ponían la vacuna obligatoria, la, la vacuna para el dengue. Que entre paréntesis es otro tema que después habría que hablarlo, por lo que estuve averiguando sinceramente, es con un salto al vacío, nadie no tiene idea si funciona o no funciona, pero bueno, alguien va a hacer negocio, tal vez funciona, tal vez no, no sé, la verdad. Pero la realidad es que no está probada ni muchísimo menos. Eh, está medio como en fase experimental, pero bueno, ya sabemos que eso no, no impide que se distribuya. Pero como decía antes, eh, en la época de Perón... Eh, se fumigaba en el delta para que no haya mosquitos. Ahora la respuesta del gobierno nacional es, está terminando el verano, ¿para qué vamos a hacer algo? Ah. Con una epidemia de dengue, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, yo le cuento a los que no conocen, el producto, eh, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es más alto que el de Roma, más alto que el de Madrid, más alto que el de Barcelona. La realidad es el dinero que se maneja en Buenos Aires. Buenos Aires no es la típica ciudad de tercer mundista. Buenos Aires es una ciudad con muchísimo dinero, que obviamente se gasta en cuanta estupidez se le ocurra al gobierno de turno y que ahora parece que entró en la filosofía del gobierno nacional. Y bueno, la ciudad está sucia. El otro día me comentaban que decía que hay olor a la orina, que uno, antes nunca en Buenos Aires pasaron estas cosas. Bueno, me parece que ya los que vienen de afuera te dicen, che, ustedes no se dan cuenta. Sí, cuando vos prestás atención, todo empieza a estar caído. Y el nuevo jefe de gobierno, primo. Del presidente Mauricio Macri, Jorge Macri, no sabemos si asumió o no, porque creo que en diciembre tenía que haber asumido, pero nunca nadie lo vio por ningún lado. El tipo sigue haciendo su vida como siempre y parece que no considera que sus casi tres millones de personas que viven en la zona que él administra, porque la ciudad es mucho más grande, pero lo que es la ciudad de Buenos Aires, que está dividida del resto de Buenos Aires por una avenida de circunvalación, eh, no, no hace absolutamente nada, hasta tal punto que en algunos municipios de la provincia se quejan que los mosquitos vienen de la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto parece un tema menor, parece una tontería, como decía, pero básicamente lo que muestra es la ausencia del Estado, no solo en la prevención de una plaga, sino en, la, en, la, eh, en que se expanda una enfermedad que ya creo que lleva 80 muertos, el dengue. O sea, todo bien, ¿no? Pero... ¿Para qué queremos un gobierno si esto es lo que va a hacer? ¿Para qué queremos un Estado que cobra cada vez más y más impuestos, que ahora va a triplicar las tarifas de electricidad eh, y las, ya las pusieron en dólares además, si en realidad ni siquiera te cubren de los mosquitos? Bueno, esto es parte de la charla de hoy, porque estas cosas son a propósito. Y, y por eso, haciendo eso y ya dejando que Marcy entre en la, en la charla, voy a distender 30 segundos más. Para dos eh, dos comentarios. Uno de Martín González. ¿Por qué crees que fue él se puso, se puso el programa el vivo a las 15 horas, Martín? Hay que hay hoy contra Boca tenemos que ganar, Ramírez. Me dicen acá. No es por nada Marcel está vestido de rojo gran ahí. No era por, el que, él, no era por el color de Carrefour. Él por el color de Carrefour. dice que estás más flaquito, Marcel. Es, está bien. Eh, así que deja Esa, esa, esa es su que me quieres poner a dieta y me estás tra tratando de convencer. No, el otro día también, Albert, dijo, está reconvencido, Marces. No me dijo bien. que estaba eh, no, demacrado. demacrado. No. Ahora, vamos con esta, este comentario de Alicia. Alicia, querida, si ¿sí hay alguien que defiende a la Argentina en el mundo, soy yo, ¿eh? de verdad, tengo todo de corazón y dije que si tenía que morir por la Argentina, lo haría con mucho gusto por algo que, val eh, que valga la pena, ¿no? ¿No? Por por, por una pavada, pero por algo digo, como estado, y no tengo problema. Obviamente, y una guerra entre Argentina y Brasil es muy difícil. La guerra a, la, a las antiguas usanzas cuerpo a cuerpo, sería muy difícil. Eh, uno tendría que ver realmente cuáles fueron las causas que llegaron. Eh, yo creo que no impide. O sea, yo vivo acá en la Argentina hace 35 años, es mi país de adopción de corazón yo soy la primera que cuando hay un extranjero principalmente en la tienda eh, eh, y que y hable más de la Argentina y yo soy la primera en saltar como leche hervida y, y Marcelo es testigo de eso o sea yo creo que los inmigrantes debemos estar muy muy agradecidos por cómo somos recibidos en la Argentina y eso no quita querida Alicia que uno pueda eh, hablar Yo jamás he hablado de Argentina y todos ustedes son testigos de manera despectiva. Yo respecho, mu respeto mucho a este país, no solo como un país soberano, sino que siempre eh, he dicho que los argentinos so solían tener una capacidad extraordinaria y, y una mentalidad. Eh, más allá de, de lo normal, eran personas que siempre se la rebuscaban para sacar el mejor provecho de todo, por eso no proveía estas cosas atado con alambre, porque se la rebusca, el argentino realmente se la sabe rebuscar. Ahora, que de ahí hayan llegado al gobierno, estos gobiernos no se entiende mucho, o sea, yo no entiendo, lo miro al argentino como una masa y los veo con tanta capacidad de un montón de cosas, pero cuando se purgan y llegan al poder, han llegado los peores argentinos, no han llegado los mejores, salvo pocas veces, estoy diciendo los últimos tiempos, ¿no? Así que no, querida, yo no tengo que no hablar. Aparte he formado mi familia acá, tanto tiempo, respeto y quiero a la Argentina, cumplo con tiene que eso, así que no lo tomes a mal, yo no no estoy Hablando mal de la Argentina, estamos mostrando un hecho real. Y quien puso que los argentinos quieren todo gratis no fui yo, puse el comentario como una broma, porque la persona que lo hizo también lo dijo en broma. Ay, ah, te cuento más: lo del, lo del comentario no sé si era argentino, ah, ahora lo voy a averiguar. Creo que no era siquiera argentino. Así que no saltemos, no, no busquemos un problema como de pueblos, porque no lo hay, ok, no lo hay. Bueno, Ramírez. Es una ¿listo? característica de muchos argentinos. De alguna manera, lo que a veces Ullo habla en nacionalismo de campanario. O sea, eh, se, se suelen hablar de cuestiones menores buscando cosas a veces tontas, cuando en realidad los problemas serios que tenemos en la Argentina, lo que está poniendo a la Argentina al borde de la disolución es otra cosa. Y además, Ivone bueno, es brasileña, pero bueno, hemos hablado. Mil veces de los problemas de Brasil, y de hecho, ahora tenemos programado, no sé cuándo, un programa para contar la, las cosas que está haciendo Lula en Brasil, que, que no parecen ser las mejores con la visita de Emmanuel Macron y con su alineamiento ahora en contra precisamente de, de Rusia, de alguna manera empieza a distanciarse de las políticas de Rusia y ahora se la agarró con Maduro Lula. Exacto. Así que o sea, de, y está con el tema de Macron, o sea, somos muy críticos a la hora de criticar lo que tiene que ser criticado, no importa si es Argentina, Brasil o, o lo que sea, uno hace los análisis dejando el corazón de lado, tratamos de ver la realidad tal como es, no como la quieren que nosotros la, la veamos. Así que, Así que bueno. Eh, gente linda, acá estamos. Robin, allá, gente y, todo, lo que linda y, 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 y los que nos critican también. No Exacto. en el caso por Alicia, pero por el, el amigo paraguayo. No, es que dice que saltás porque tenés el corazón brasileño No sé si, si es por mí o por la, el otro, pero no, es uno. No, porque uno es justo, porque me parece que es justo, me parece que es no conocer. O sea, yo sé lo que hemos hecho y parte de lo que cuando hablo hemos hecho y lo, lo ha hecho Ivonne en la Argentina, por ejemplo, la bandera que hoy está en el Congreso de la Nación de la SEAN y la primera reunión con la SEAN la hicimos nosotros. Claro. Y la organizó Iboni y la, 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 el puntapié inicial con el BRICS para la Argentina también. Fue la, la primer, el primer encuentro donde estuvo el vicepresidente de la nación y los cinco embajadores de BRICS en su momento tratando de que la Argentina entre al BRICS. Entonces, parece por lo menos injusto, apresurado y un comentario hecho desde el desconocimiento. Así que bueno, dicho esto, querida Alicia, está todo bien, eh, para que nos conozca nada más, ¿sí? Gracias por estar ahí con nosotros, no recuerdo verte muy seguido, pero bueno, espero que nos sigan acompañando. Bueno, Marce, ya estamos listos, tengo ya preguntas y todo sí, vamos, para vos. Vamos porque a, a las mañana? cinco tenemos que terminar. Exacto, tiene compromiso, ahora hoy lo vamos a estirar, hoy no tengo ningún compromiso después de las cinco, así que vamos a estar a cinco y media, no pasa nada. Maldas puras. Ok, okay ¿ves? De me defendiste, bueno, Está bien, me defendiste, querido. A las 17 horas terminamos. Bueno, bueno eh, vamos a hablar de, de algo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. No era casualidad que saquemos el tema de los mosquitos, porque es la ausencia, como decíamos, del Estado. ¿no? Y es lo que lleva a que mucha gente empiece a decir: bueno, pero el Estado no tiene que estar, porque el Estado en realidad a nosotros nos sale muchísimo dinero, eh, sostenemos una tratando de elegir las palabras, por eso estoy haciendo una pausa. Pero bueno, un grupo de gente no muy afecta al trabajo y hay veces con cierta eh, simpatía por eh, conseguir cosas que no corresponderían de acuerdo a sus ingresos. Eh, y, y esto es un, un fenómeno universal, por lo menos en Occidente, porque cuando hablemos de estas cosas vamos a circunscribirnos a Occidente, porque los modelos son muy distintos lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en otros países es muy diferente a lo que vemos acá. Corrupción obviamente existe en todas partes del mundo, en todos los modelos es algo inherente a la condición humana, pero en Occidente hay algo más y eso creo que es lo importante porque hay mucha gente eh, que tiene un pensamiento bastante parecido, o sea creo que casi todos coincidimos, bueno Tendría que haber menos corrupción, tendría que haber más políticos que se preocupen por el interés del pueblo, tendrían que facilitarnos la vida desde la burocracia. La verdad, nos complican constantemente la vida. Cada vez que sacan una resolución sobre el tema que se les ocurra es para complicarle la vida al ciudadano común de la calle, ya sea para inaugurar un negocio, para circular con un auto, para fabricar un producto. Todo es una enorme y compleja maraña que... Impide que las fuerzas se desarrollen normalmente. Eso es cierto. Ahora, la solución que muchos proponen, vamos a destruir el Estado, porque, claro, ¿quién está haciendo eso? ¿Quién es el que te espía con las cámaras? ¿Quién es el que eh, habilita leyes para que se intrometan en tu privacidad? El Estado. ¿Y ¿Quién es el que, eh, por ejemplo, en España, hoy me contaba, y después bueno, me lo confirmaba, que están tratando de. Hacer una, una ley para quedarse con propiedades que están en zonas marítimas, con la excusa de que crece el mar y que entonces el terreno va a pasar a ser nacional. Bueno, básicamente lo que están haciendo es un despojo de la propiedad de la gente que es dueña de una casa de playa. Eh, bueno, este tipo de cosas todas las hace el Estado, eso es verdad. Pero el problema es eh, quién está atrás. Esto es como si a mí me cae una bomba en mi casa y yo me enojo con eh, la bomba. Me enojo a lo sumo con el fabricante de la bomba. Yo no tengo que enojar con el tipo que estuvo ensamblando la bomba. Porque la realidad que el problema es quién dio la orden de tirar la bomba acá. Ni siquiera quién la tiró, es secundario quién la tiró. Lo importante es quién dio la orden. Por eso es el problema, por ejemplo, en Rusia hoy con la cuestión del atentado en el Crocus. Eh, el problema es sí, si bárbaro, ¿no? ok, fueron unos yihadistas, eh, tayikos. Ahora, eh, los tipos iban a Ucrania, les pagaron de Ucrania, les facilitaron las cosas en Ucrania. ¿Quién eh, estaba atrás entonces? ¿Ucrania? ¿Ucrania tenía la posibilidad de salirse solo de eso, eh, salirse de esa situación eh, o necesitaba eh, tener el, la aprobación de Estados Unidos y del Reino Unido? Bueno, claramente uno sabe que lo importante es quién dio la orden, quién aprobó eso. No tanto quién fue y el que, el que apretó la cola del disparador. El que apretó la cola del disparador y que mató a ciento y pico de civiles, en realidad es un instrumento. Apuntarle contra él es, es una solución fácil que, que no deja ver cuál es el problema real. Bueno. Este ejemplo lo traigo para que se entienda lo que está pasando con el Estado en Occidente. Y el primer punto para entender esto que tenemos que hacer es recorrer qué es lo que ha pasado con la concentración de la riqueza. Nosotros a principios del siglo XX teníamos una lucha obrera por conseguir ocho horas de trabajo. Piensen cómo se producía a principios del siglo XX. Cuál era el tipo de equipamiento que había en las fábricas, ¿Cómo, cómo, qué eficiencia tenían las máquinas y demás, ¿no? Cómo eran las comunicaciones. Y ahí se pedía una jornada laboral de ocho horas. Hoy nosotros estamos trabajando, creo que la mayoría más de ocho horas. El que no está desempleado trabaja mucho más de ocho horas, porque no alcanza con ocho horas. La propia tecnología te lleva a trabajar de noche a las 3 de la mañana, te llega un mensaje y lo contestás. Eh, no, no tenés eh, descanso, no tenés descanso en todo el día. Y tenés mucha más tecnología, por ende, se ha producido muchísima más riqueza que lo que se producía hace un siglo, ya casi un siglo y medio atrás. Y sin embargo, seguimos trabajando las mismas horas y nos dicen que tenemos que trabajar más porque todo está en crisis. Porque no se puede vivir sin trabajar. Porque nos dicen que, por ejemplo, los argentinos somos muy vagos, somos poco afectos al trabajo, como son los alemanes. Y yo he visto, por ejemplo, españoles que hicieron un cálculo y resulta que los españoles trabajan mucho más horas que los alemanes. Y entonces, ¿qué es? ¿cuál era el problema? Tal vez el problema era que Alemania producía industria de alto nivel y España, cuando dentro de la Unión Europea desandó ese mismo camino y generó una economía en base al turismo y algunas materias primas que producía, pero básicamente España no produce nada más allá de algunos servicios. Ahí tal vez es donde empezamos a encontrar quiénes son los dueños del circo, ¿no? Pero eh, hay otro problema que es interno en las sociedades, que tiene que ver con la concentración de la riqueza, porque si nosotros producíamos más, y ahora olvidémonos de país individualmente, sino en líneas generales. En todos lados más o menos ha pasado lo mismo. Producimos mucho más que en el pasado, trabajamos más horas que en el pasado, y sin embargo eh, nuestros abuelos se construían una casa y nosotros no podemos pagar un alquiler. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo puede ser que a principios del siglo XX la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hacía subterráneos? Y hoy hace metrobuses, que es básicamente hacer un carril exclusivo para que pasen los ómnibus convencionales. Eso es todo. Porque no se puede hacer subterráneos porque es muy caro, está fuera del presupuesto. ¿Qué, ¿Qué pasó con esa riqueza? Porque si se está generando mucha más riqueza, no podemos ser más pobres que antes. Esto es una cuestión de sentido común. A veces hay que volver a rescatar el sentido común. Porque. Yo creo que un poco desde la academia se ha hablado mucho en contra del sentido común. No, 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 el sentido común no sirve, es engañoso. Eh, vayamos a eh, datos concretos que podamos probar y por supuesto, un ciudadano común no va a poder probar nada porque hace falta estudios que están fuera de su alcance económico, muchas veces por capacidad. Entonces, los estudios que hay son los que ellos quieren que haya sobre los temas que ellos quieren que haya. En el caso de... de de lo que nos toca a nosotros, solo podemos darnos cuenta de algunas cosas que deberían ser importantes. Si antes se trabajaba más hor menos horas y eh, se trabajaba con tecnologías que producían mucho menos, ¿por qué ahora, trabajando más horas y con mejores tecnologías, no podemos comprar lo que se compraba antes? ¿Por qué nadie puede comprar determinadas cosas, salvo algunas que, por ejemplo, el automóvil se abarató en términos comparativos con lo que era, por ejemplo, a mediados del siglo XX? Por la producción en masa, porque se hacía falta venderlos, pero ya estamos entrando de vuelta en la espiral recesiva, donde empiezan a ver la cantidad de sueldos que hace falta, por ejemplo, para comprar un automóvil, y empieza a estar fuera del alcance de la mayor eh, cantidad de gente. Y esto tiene que ver con que hubo fases, etapas. Eh, no nos vamos a remontar en toda la historia, pero vamos a empezar a hablar desde el siglo XX. ¿no? Pudimos ver una, primero una, una fase de alta concentración de las riquezas previa a la Primera Guerra Mundial. Había habido un proceso muy marcado de, de, de industrialización, una revolución industrial que había permitido acumular grandes ganancias pero esas grandes ganancias se habían concentrado en pequeñas fortunas, en pequeñas, eh, en pequeñas cantidades de gente que tenían enormes fortunas. ¿no? Eso fue típico de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Gente muy, muy rica, pero también junto con eso veíamos las enormes masas de obreros, como decíamos, que luchaban por las ocho horas, por ciertas cuestiones eh, mínimas. Estaba el tema de la cama caliente, donde... Eh, las condiciones de vida eran realmente eh, pésimas. Y eso es lo que alumbró los populismos. En la Argentina fue el caso del peronismo. Primero el niggoyenismo y después el peronismo. Que era simplemente la demanda y la presión social que reclamaba mejores condiciones laborales. Cuando hubo mejores condiciones laborales, empezó a surgir lo que iba a ser la clase media. Hubo un periodo de entreguerras. Eh, cuando se produjo la Gran Depresión eh, en Estados Unidos, que afectó a, a prácticamente buena parte del mundo. Y esto impactó en la distribución de la riqueza. Curiosamente, después del impacto inicial, lo que hubo es un efecto nivelador en general. ¿Por qué? Porque hubo eh, un proceso de destrucción de la riqueza en algunos casos, pero también obligó a ponerle impuestos específicos a los ricos y a generar políticas de bienestar social. Los temas de Roosevelt, por ejemplo, las políticas de Estados Unidos en los años 30, que permitieron que el país empiece a desarrollarse. De, hoy hay una corriente desconociendo esto y diciendo, no, 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 no esto no es así. Eh, en realidad Roosevelt, porque como era un socialista, Roosevelt eh, no, no hizo nada y esto en realidad se produjo por otros motivos, pero la realidad es que... Más allá de las discusiones filosóficas, por eso hablo a veces de mantener el sentido común, eh, nos hemos encontrado con que en el periodo de entre guerras, con esa explosión y esa crisis, se obligó a nivelar. ¿Pero por qué se obligó a nivelar? ¿Porque se destruyó riqueza? No, se obligó a nivelar porque si no había una efervescencia social que había que, que de alguna manera canalizarlo. El mundo no funcionaba si no había trabajo, básicamente. Entonces había que pagar mejor el trabajo para que haya demanda, para que el círculo virtuoso se ponga en marcha. Eh, esto eh, después de la guerra se acelera y viene el proceso sobre todo más importante, años 50, años 60, principios de los 70, donde hasta la crisis del petróleo, Estados Unidos eh, se transformó en una locomotora económica. Que pone en marcha buena parte del mundo. Curiosamente, había muchos procesos revolucionarios y de desconformidad por cómo se manejaba Estados Unidos, pero la realidad era, por ejemplo, vuelvo al caso de la Argentina, que teníamos una clase media pujante que podía trabajar, comprarse un auto, comprarse un departamento, irse de vacaciones, Esto, sus hijos podían aspirar a repetir esta historia, mejoraba el nivel de vida. Después llega, bueno, eh, la crisis de los, de los 70. Y ahí hubo una eh, disminución de la desigualdad de la riqueza, hubo un crecimiento también de las clases medias en las sociedades occidentales y eh, se agudizaron los programas de expansión de bienestar y políticas fiscales eh, progresivas. El estado de bienestar europeo, por ejemplo, es una resultante de esa situación, que creo que además tiene una explicación política. Estaba la amenaza del comunismo y había que a la gente tenerla más o menos contenta para que no se haga comunista y quiera la abolición del sistema capitalista. Porque hoy estamos en un mundo donde no se discute que el sistema capitalista es lo único que puede ser viable. Nadie lo discute. Las izquierdas simplemente acomodaron su discurso, eh, las derechas eh, no lo discuten. Básicamente es el único sistema. A lo largo de la historia ha habido muchos sistemas económicos, y es más, yo vengo planteando que el sistema capitalista ya terminó su ciclo. Lo que estamos viviendo es un sistema postcapitalista con otras características que se van a ir agudizando. Pero el sistema capitalista, como nosotros lo conocemos, simplemente no tiene futuro. Ahora voy a necesitar el cuadro. Desde los años 80 hasta hoy, eh, se produce un cambio, que es un, un marcado aumento, si me podés poner el cuadro, un eh, marcado aumento de la concentración de la riqueza en manos de los más ricos. Se impulsaron políticas de desregulación financiera, se recortaron impuestos a los ricos, cuáles son los programas de Reagan, de Thatcher y demás, que hoy son eh, aplaudidos por eh, bueno, esta, esta fauna liberal amanece la, la cuestión de la globalización, se, se transforman las cadenas de valor internacionales, se deslocaliza producción, lo que ustedes conocen, y hay un avance eh, tecnológico muy importante, cada vez se va acelerando más. En el cuadro este lo que vemos es la evolución de la concentración de la riqueza, ¿no? Ustedes ven una línea y cómo eh, toca su piso en los años 60 y luego comienza a subir. Que esto más o menos describe algo de lo que veníamos hablando. Eh, vamos a definir para entender esto y ponernos de acuerdo de ahora en más, porque son términos muy relativos, ¿no? Que es ser pobre, que es ser de clase media. Bueno, ser pobre, eh, vamos a, a, a definirlo como es, es aquel que vive con ingresos por debajo de lo que es considerado en cada país, porque esto es distinto país por país, como eh, el umbral de. Eh, de nivel de vida donde uno pasa a ser pobre cuando no se llegan a esos recursos mínimos, ¿no? Que tienen que ver con satisfacer sus necesidades básicas. Clase media son aquellos que tienen un ingreso y un estilo de vida que, que es más cómoda, que les da tiene una relativa seguridad económica, suelen tener capacidad de ahorro aunque pequeña y acceso a una propiedad. Eh, esto ha sido lo que ha simbolizado a Occidente y lo que de alguna manera Occidente utilizó para derrotar a su enemigo del campo socialista, la clase media occidental. Por eso la clase media necesitaba crecer. ¿no? Eh, allí vemos entonces, como estábamos diciendo, eh, cómo, eh, cómo ha ido variando y cómo empieza a descomponerse la situación a medida que vamos llegando al presente, ¿no? Y, una, y después tenemos que definir como los más ricos aquellos individuos o familias que tienen ingresos y riquezas significativamente por encima del promedio. Bueno, esto es una cosa media vaga, pero hay una cuestión que creo que es clave. Es aquel que tiene influencia económica y política. El pobre y la clase media no tiene influencia económica y política, por lo menos en lo individual. Lo puede tener en conjunto de masas si se organiza, pero si no, no tiene. Ninguna persona de clase media tiene ninguna influencia política, básicamente. Excepto, bueno, alguien que sea de clase media tiene alguna cuestión intelectual o algo que lo proyecte por encima. Pero en términos generales no la tiene. Sí la tienen los ricos. El que es rico es el que tiene esa capacidad, la capacidad de incidir. ¿Qué significa esto? Levantar un teléfono, ir a ver a un funcionario y decirle, mira, esta ley, esto que estás haciendo, a mí no me sirve. O necesito que hagas determinadas modificaciones para yo beneficiarme. Eso es lo que te distingue, esa influencia económica y política. Y yo creo que esta es la clave que tenemos que entender, porque una vez que desaparece la Unión Soviética, que desaparece el peligro comunista, ¿cuál era el problema del comunismo? Más allá de lo que hablemos del materialismo, la cuestión de la religión y demás, el problema que traía el comunismo era que cuestionaba la tenencia de la propiedad privada, porque el mundo se ordena en función de la propiedad privada. Y había una confusión. Eh, yo tengo una casa o tengo un auto eh, y eso no es lo que debería eh, preocupar al sistema. El problema es la propiedad privada, pero de los medios de producción. Y esa propiedad privada de los medios de producción es lo que tendría que estar en disputa. La izquierda radical, la izquierda comunista, planteaba, eso tiene que ir a manos del Estado y no tiene que haber gente que sea dueña de los medios de producción porque de esa manera explotan a otros. Después hay una enorme discusión sobre si esto es efectivo o no, cuál es la, una discusión que había en los años 70, en los años 60, sobre eh, la necesidad del estímulo económico para que la gente actúe, polémicas que había dentro del mismo campo socialista, por ejemplo, entre Fidel y el Che Guevara, donde eh, el Che Guevara estaba en contra del estímulo material, Fidel era más pragmático y decía, bueno, si yo les regalo una heladera al mejor trabajador de la fábrica, tengo más resultado que si le pongo una medalla y lo pongo como el mejor trabajador. Bueno, unos consideraban que esto contaminaba el ideario, y otros decían, bueno, contaminaré a uno, pero es la única forma de que el tipo trabaje más, y si no trabaja más, las cosas no funcionan. Eh, Desaparecido este debate del comunismo con un, con, sin que nadie más cuestione, cuestione la tenencia de la propiedad privada, aparece esta versión lavada que ya, había, ya, ya venía en unos años anteriores, pero ahora iba, iba a movilizarse. La izquierda dura eh, había dado lugar, había alumbrado a lo que era conocido como el eurocomunismo, progresismo, socialdemocracia, etcétera que eran versiones suaves que intentaban conciliar intereses, mientras que la izquierda dura, dura, lo que quería era la abolición de la propiedad privada. Esas izquierdas desaparecen simplemente y se enfocan en temas de minoría y ahora eh, el tema del cambio climático. Ahí es cuando aparece eh, toda la cuestión simpática de... de de cuidar a los pandas, de Greenpeace y todas esas acciones espectaculares, porque ¿qué estaban haciendo? Estaban cambiando el ideario de la izquierda, porque las élites capitalistas ya habían sacado de encima al comunismo, habían sacado de encima a su rival, a su enemigo, y lo habían reemplazado por una nueva eh, eh, rebeldía que tenía que ver con el cambio climático, minorías y demás. ¿no? Todos esos reclamos, fíjense que aparecen en los años 60, cuando la cosa se empezaba a cocinarse. Se empieza a profundizar en los 70, cuando ya empieza el, podríamos decir, el declive soviético, y a partir de los 80, cuando cae la Unión Soviética, y sobre todo en los 90, ya no tiene más freno. Eh, ¿Me ponés la próxima imagen? Y eh, bueno, hay una. Básicamente la influencia de esas élites consiguió torcer el rumbo. Acá yo les traje otra imagen que tiene que ver con la evolución aproximada, ¿no? Por décadas, cómo ha ido evolucionando la cantidad de pobres, la clase media y los más ricos. Si fijan el 20% más rico, que después vamos a desmenuzar esto también. Más o menos se mantuvo estable a lo largo de las décadas. ¿Qué fue lo que varió? La proporción entre clase media y pobres. A medida que el mundo iba teniendo esa experiencia, podríamos decir, expansiva eh, que comentabas en los años eh, 30 en adelante, vamos viendo que cada vez surge más clase media. Y cada vez hay menos pobres. De hecho, bajan en proporción a la mitad los pobres aproximadamente, hasta más o menos en los años 60, donde encuentran su piso y el proceso empieza a revertirse. A partir de los 70 se empieza a ver cómo cada vez se empieza a haber más pobres y menos clase media. Acá es donde está la disputa que hoy estamos viendo en principio. ¿Me pasas el otro imagen, por favor? La traje otro cuadro que viene del World Inequality eh, Foro que, que tiene Thomas Piketty eh, donde se ocupan de los temas de la desigualdad y es interesante este gráfico porque acá nosotros vemos eh, cómo evoluciona la, la, la población cómo la vamos a ir segmentando de acuerdo a sus ingresos eh, a medida que se va concentrando en, en el sector último de la sociedad con mayores ingresos, vemos cómo se va distanciando hasta tal punto que si vemos el 1% más rico, simplemente ni siquiera se puede poner en el gráfico y hay que cortarlo porque si no queda muy desproporcionado. ¿no? Esta fórmula... Eh, ¿me, me, me ¿Pasás primero, Iván, y el, el próximo? Esta fórmula creo que es clave para entender el próximo cuadro, que es este que ahora estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con la distribución de, esa, eh, de esas diferencias por clase social entre pobres, que sería el 50%, clase media, 40%, y el sector más alto, el 10%, la distribución geográfica por continente. ¿no? Eh, acá vemos, por ejemplo, Traje dos ejemplos más claros: que es eh, primero, el 50% inferior, el 40% del sector medio y el 10% del superior, ¿no? Del total. Del total. Esto en América Latina se refleja de la siguiente manera: 10% más rico, el 10% más rico de los ciudadanos que habitan nuestra región, Hispanoamérica, Iberoamérica, me lo quieran llamar, captura el 77% del total de la riqueza. O sea, el 10% es dueño del 77% de todo lo que existe. La clase media en nuestra región hace que sea, que, que más o menos se contempla en un 40%, tiene el 22% de la riqueza. Y el 50% más pobre apenas el 1%. Eh, después hay disparidades entre los países, esto tomado por continente, porque por supuesto hay países más desiguales que otros. La Argentina era un país que tenía una distribución de mucha clase media, mucho más parecida a la de Europa o a la de Estados Unidos que a los del resto de la región. Bueno, hoy Argentina es un país más de la región con las mismas desigualdades que tenía en ese momento, gracias a las políticas liberales que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Ahora, si comparamos lo que se ve en América Latina con lo que se ve en Europa, vemos que en Europa el 10% más rico posee el 58% de la riqueza. En Iberoamérica tenían el 77%, en Europa tienen el 58%, lo cual marcadamente hace que los ricos de nuestra región son... Eh, proporcionalmente más ricos que los de Europa. No digo en términos absolutos porque eh, las fortunas en Europa pueden ser más altas o no, porque no es raro encontrar entre las fortunas más ricas siempre personajes que son argentinos, eh, mexicanos, brasileños, colombianos o de otros países que una vez se dice, pero bueno, si es un país pobre, ¿por qué tiene tanto rico? Bueno, porque es un problema de distribución. En Europa el 38% de la riqueza corresponde a la clase media. En nuestra región es el 22. O sea, fíjense, el reparto, hay básicamente lo que le falta a la clase media en, en nuestra región, comparada con Europa, es lo que tienen las clases ricas. O sea, hay mayor desigualdad de la riqueza. Y hay un 4% en Europa para el 50% más pobre. Sigue siendo bastante desigual, pero bueno, es cuatro veces menos desigual que el nuestro que apenas tiene el 1% de ese 50%. Esta, esta, este cuadro muestra de alguna manera entonces cómo la cosa se complica. Eh, y ahora te voy a pedir que me pongas el la próxima imagen. El 1% de la población de España. Concentra la cuarta por parte de la riqueza española. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Antes hablábamos de. Eh, primero hablamos del 20%, ahora, después hablamos del 10%, ahora estamos hablando del 1%. Y empezamos a entrar en el concepto de la élite. Porque eh, el 20% o el 10% no es la élite de un país. Simplemente es gente que tiene mucho dinero. Punto. Ese 1% tiene la cuarta parte de lo que tiene todo el resto en un país como España. Y hay un dato más también que es interesante: que según el Informe Mundial sobre la Desigualdad, los gobiernos han perdido todo el capital público que se concentra en manos privadas. Sé que me olvidé de traer ese cuadro. ¡Ay, ah, qué lástima! Eh, después, si tengo tiempo, se los busco y se los pongo en pantalla. Pero lo que nosotros vemos es, si vemos la riqueza que corresponde al sector público y al sector privado, <coughs> vemos que más o menos eh, iban parejos. Alrededor de los años 70 empieza a producirse un distanciamiento <coughs> y cada vez vamos viendo como el sector privado se va poniendo más rico. Y el, sector pobre, el sector público se va estabilizando hasta los últimos años donde marcadamente el sector privado hace una curva ascendente mientras que el sector público hace lo mismo descendente. ¿Cómo se entiende eso? Lo que estamos viendo es cómo el sector público pierde participación en función de eh, la cuota que va absorbiendo el sector privado. Ahora, si el sector privado Está compuesto, por ejemplo, por clase media, por pobres. Se achicó, como estuvimos viendo. ¿Por qué razón ahora se dispara? Se dispara sobre todo después de la pandemia. ¿Por qué se dispara? Porque lo que hay es un endeudamiento del sector público a favor del sector privado. Lo que nunca nos cuentan es a quién se le debe. Constantemente tenemos el problema de, bueno, es que no se puede porque no hay plata. Hay deudas, hay que pagar deudas, hay que pagar deudas. ¿A quién le tenemos que pagar las deudas? ¿Quiénes son los acreedores? porque nunca sabemos? No, bueno, sí, formalmente sabemos, sí, es el FMI, es el Fondo de Inversión en. Eh, depende, hay los más estables como BlackRock y después tenemos los otros que son más piratas todavía. Pero en definitiva, estamos viendo que hay acreedores que son privados y hay deudores que son el Estado. Lo que significa es que de alguna manera están llevándose las riquezas a los privados que son del Estado. Esto eh, es solo por una cuestión de que el Estado gasta mucho. Tal vez sería más acertado ir viendo cómo se distribuyen las riquezas, las ganancias. Y ahí es donde está el problema. Cuando yo produzco privatizaciones, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy entregando una empresa al sector privado, la empresa del sector público. Hay dos, dos, grandes, dos grandes ideas iniciales que podríamos decir sobre esto. Si yo. Transfiero una empresa que es superavitaria, cosa que se hace, una empresa que gana plata en el Estado, por ejemplo una petrolera, se transfiere al sector privado, a cambio de eh, algunos eh, miles de millones de dólares. <coughs> Claramente estoy tra transfiriendo algo que daba ganancia al sector privado. Por lo tanto, a lo largo de los años voy a ir viendo que cada vez el sector privado va a tener menos participación. Y cada vez, eh, perdón, va, va a tener una cuota mayor de riqueza y cada vez el sector público va a tener una cuota menor. Pero existe la otra posibilidad, que esa empresa era deficitaria en el Estado. Daba pérdida. Daba pérdida si uno la contemplaba eh, en forma eh, que se abstraiga del conjunto de la economía. Porque yo, por ejemplo, tengo una empresa eléctrica, la empresa da pérdidas. U, uh, tenemos que subsidiarla. Tenemos que poner plata entre todos los argentinos, el Estado paga el subsidio. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de esa historia? Que esa empresa eléctrica proporciona energía para que los sectores comerciales, productivos y demás puedan trabajar. Si tienen energía barata, son capaces de competir, generar generar transacciones, por lo tanto ganar más dinero y el propio Estado recaudaría más dinero a través de los impuestos. Pero como la idea es privatizarla, ¿qué es lo que pasa? Se toma esa empresa, se pone en el sector privado y se sube la tarifa. Cuando yo subo la tarifa, la empresa empieza a dar ganancias. Entonces dicen, ven, el sector privado la administra mejor, ¿no? El sector privado no es que la administra mejor, es que está poniendo una tasa que si se la ponía al sector público era lo mismo. La ineficiencia de las empresas privadas y las públicas son las mismas. Ustedes hablen con una compañía, por ejemplo, de cable, de internet, eh, las propias distribuidoras de electricidad, de gas, agua, son todas, ah, bueno, agua en algunos casos sí y en otros no. Eh, todo ese tipo de empresas, un banco, abren con ellos. Hagan reclamos sobre sus servicios. Piensen cómo les ha ido en su vida cada vez que tuvieron que lidiar con estas empresas y qué soluciones les dieron. Se van a dar cuenta que no hay soluciones. Que estas empresas se comportan tan mal como se comporta el Estado, porque el problema no es quién es el dueño último. El problema es que cuando es una gran empresa, pasa por encima de los derechos de cualquier ciudadano, utiliza las cosas como se le da la gana y ahí se acaba toda la historia. No hay capacidad de discutirle y pelearle esto. Entonces, acá tenemos dos efectos con la privatización. Por un lado, yo le doy una ganancia extra al sector privado y después tengo una tarifa que no me permite que el resto de la economía pueda operar. Tengo tan cara la energía que me cierran las pequeñas empresas, las medianas empresas, las más grandes encarecen sus productos, se paraliza la actividad económica. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hay menos actividad económica. Cuando hay menos actividad económica, ¿qué pasa? Se recauda menos impuestos. Cuando se recauda menos impuestos, el Estado termina por gastar más, le sale más cara esa política que haber mantenido una empresa subsidiada. Si yo digo, tengo, no sé, 3% del PBI en subsidios a la energía, no sé la cifra ahora, estoy dando una aproximada, si yo paralizo la economía porque quiero que esa energía no me dé ese 3% de pérdida, lo que yo consigo es bajar mi re propia recaudación y el resultado es otro. El resultado es que yo en realidad voy a recaudar menos impuestos. Por ende, lo que estoy haciendo es perdiendo más que ese 3% que me quise ahorrar. Porque se desploma y esto está más que comprobado porque en el largo, por ejemplo, la historia de la Argentina ha pasado muchas veces. Cuando uno aumenta demasiado la presión de tarifas y la presión fiscal, el resultado es contraproducente. Se baja la recaudación porque simplemente no se puede. Entonces, ¿qué pasa? O se paraliza la economía o viene el robo. Te roban la electricidad, te, te hacen la, la economía en negro, o sea, no se registra la facturación. Todo eso contribuye a que el Estado recaude menos. Por lo tanto, es una tontería lo que están haciendo como una gran solución. Pero como hay una ruptura en la cadena de experiencias históricas, donde una Ofelia Fernández, con 19 años, era puesta como el ejemplo que teníamos que seguir y escuchar la sabiduría de esta chica que se preocupaba por hablar de las minorías, bueno, el resultado es que esto se presenta y las generaciones más jóvenes no tienen ese vínculo con las generaciones mayores que ya lo vivieron. Las generaciones mayores no todos entendieron el proceso antiguamente, no todos estuvieron informados y no todos tienen memoria. Y están sometidos a una intensa campaña de propaganda, por lo cual tampoco se preocupan demasiado. Y el resultado es que experimentamos una y otra vez el mismo proceso con el mismo mal resultado. Ahora, vamos a seguir cerrando la lupa. ¿Qué pasa con el 1% más rico? Porque ahí empezamos a acercarnos realmente al concepto de qué es una élite. Porque olvidemos, no, el tipo que ganaba, como decíamos, yo tenía. Acá tengo. Eh, hay un estudio de John Bajica, no, eh, bueno, ponelo si quieres. De John Bajica, Adam Cole y Bradley Hine que dice que el 0,1% de la población, 0,1%. O sea, olvidémonos del 20% inicial que se pusieron como ricos o el 10%, después hablamos ni siquiera el 1% de ricos. Estamos hablando de la décima parte, uno de cada 10 de esos gana 1,7 millones de dólares al año o más. Es mucho dinero, sí es mucho dinero, pero estamos hablando uno de cada mil que gana eso. El 43% de esos casos son ejecutivos, directores, supervisores de grandes empresas no financieras, 18% son profesionales de alto rango ocupados en el sector bancario y 17% incluye abogados, doctores, gestores inmobiliarios y demás. Eso son eh, el 0,1%. Y si uno gana 1.700.000 dólares por, por año, tiene mucho dinero, se va a dar muchos gustos. Seguramente va a tener una muy buena casa, va a tener personal de servicio, va a tener su yastecito, probablemente hasta inclusive puede llegar a tener algún avión chiquito privado, alguna cosita así, ¿no? Pero está lejos de tener influencia. Un tipo gana un millón dólares. No tiene ninguna influencia. Si es un gerente de una empresa, no es influencia de es él, influ es, es influencia de la empresa. Pero en lo personal, no tiene influencia. O sea que ya estamos llegando a que 99,9% de la gente tiene cero influencia. Ya nos estamos apenas remitiendo al 0,1%. Y acá vemos una, un gráfico que les pongo en pantalla que divide a su vez el 0,1% y lo transforma en un 0,01%. O sea, del 1%, uno de cada 100%, de ese 1%, que sería uno de cada eh, 10.000, 100.000. Eh, eh, tengo, no, 10.000. Uno de cada 10.000 estaríamos entrando en lo que sería eh, realmente la élite. Si yo agarro la totalidad de la población, separo el 10% más rico, agarro ese 10%, separo, aparto 9 de cada 10, agarro ese, uno que me, ese 1% que me quedó, vuelvo a separar 9 de cada 10. Bueno, de lo que me quedó vuelvo a hacer el mismo proceso, vuelvo a separar nueve de cada diez, ahí recién estoy llegando a lo que es la élite de verdad. Que no es el tipo que gana un millón de dólares ni siquiera el que gana cinco millones o diez millones. Es más, yo diría que inclusive los que nosotros conocemos tampoco son parte de la élite. O sea, son una élite, pero no, podríamos decir, el riñón, el sector más concentrado, ¿no? Pero... Antes de meternos en esto, vayamos al 0,1%. El término más global, el 0,1% más rico aumentó su patrimonio de forma significativa, pero esta tendencia no es reciente. Esto empieza a pasar en los años 70. A medida que se dan las crisis, este sector empieza a aumentar. ¿Y qué pasa más o menos por esa época? Es cuando empieza a caer la clase media y a aumentar los pobres. Entonces empezamos a darnos cuenta como los más pobres y la clase media en un proceso de aumento de riquezas por la tecnología que se genera, se empobrece y ese cúmulo de riquezas extras generadas van a aterrizar ni siquiera en el 1%, en el 0,1%. Porque cuando nosotros vemos el, el 0,1%, vemos que la línea desde los años 60 hasta ahora, en los últimos 50 años, es medianamente estable. De hecho, si vemos hasta... Eh, del 0,5 al 1 es estable, del eh, 0,1 al 0,01 eh, tiene una pequeña, eh, un pequeño ascenso a partir de los años 90, podríamos decir, y ¿dónde se produce el gran ascenso? En los que están en el 0,01%, o sea, cuanto más concentrado vemos que más se acelera la riqueza más se acelera esa concentración y llega a, fíjense al principio, el porcentaje que ocupaba cada uno, como veis que uno se va estrechando cuando va llegando al año, y esto es del año 2015. Si nosotros estaríamos viendo esto en el año 2024, porque pasaron casi 10 años, pasó la pandemia, pasó todo, todo lo que hemos visto, probablemente esta línea se agudizó mucho más. Por eso está cayendo la capacidad adquisitiva de todos. Porque esta gente se está quedando con todo. Es simple, es el 0,01% son los verdaderos mega ricos. Y en este sector tampoco encontramos, como decía, lo, los más ricos de todos. Encontramos el sector que uno conoce, que tiene la cara visible. Eh, vemos un Zuckerberg, vemos un Elon Musk, ese tipo de gente. Pero hay gente mucho más poderosa y con mucho más dinero que no, ni siquiera la vemos. Está escondida detrás de sociedades anónimas, que las sociedades anónimas son como matrioscas, unas adentro de otras, y nunca sabes quién es el dueño de verdad. Pero todas tienen la acción de todo, y en definitiva, todo te hace pensar que son muchos menos. Claro, estamos hablando de una población de 8.000 millones de personas. El, el 1% son 80 millones de personas. El 0,1% es 8 millones. Acá estamos hablando de 800.000 personas. 800.000 personas con tamaño o poder, siguen siendo muchas. La cúspide es mucho más chico que los 800.000 personas, contando las familias inclusive. Eso es lo que a veces a nosotros se nos escapa. Eh, Hay una nota de la BBC. De la bebé, va, la levanta la BBC en realidad, que es una, un cálculo que hace Oxfam que dice que el 1% más rico del planeta posee tanta riqueza como el resto de los habitantes juntos. Entonces, el 1% posee más que, o lo mismo que el 99% que queda. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que la verdadera élite está enmascarada dentro de ese 1%. Porque, como vimos, estamos hablando de gente que gana un par de millones de dólares por año. Eso no es eh, el sector más rico. Eso no es el sector que toma decisiones. Pero no quieren exhibirse a sí mismos, entonces se meten en un conjunto. Y si es posible, hablemos del 10 o el 20% más rico de la sociedad. Entonces vamos a ver un tipo que tiene una buena casa y que tiene un buen auto mezclado con un tipo cuya fortuna es más grande que el producto bruto de una región entera en el mundo, por ahí. Esas son las las cuestiones con las que juegan y se nos van escondiendo. ¿no? Eh, la Oxfam basa eh, este cálculo en unos datos que le dio el Servicio Financiero del Credit Suisse, suizo Suisse obviamente, donde dicen que el 62% de las personas más ricas tienen tanta riqueza como la mitad del mundo más pobre junto. Entonces, tenemos que el 1% tiene el 99%. Pero el 1% habíamos dicho que eran 80 millones de personas. El 1% son 80 millones de personas en el mundo. 80 millones de personas tienen el 99% de la riqueza. Pero solo 62, solo 62 tienen más del 50% de las riquezas. Entonces, hay... 79.938.000 eh, personas que tienen un aproximadamente, estoy sacando todos los cálculos mentalmente en el momento, eh, aproximadamente podríamos decir un, eh, 99, un 49%. Y. 62, lo mismo. A ver si se, si, se, si se entiende más claro. 62 personas tienen lo mismo que los 79.999.948 79 personas. O sea, casi 80 millones de personas más ricas del mundo tienen lo mismo que 62 personas. Y estamos hablando de los 80 millones más ricos del mundo. Esto es la verdadera concentración de la, de la riqueza, ¿no? Eh, y es el sector que nos está imponiendo estos planes. Porque son los únicos que tienen poder de decisión, porque es lo que estábamos hablando: un gerente, un abogado, un, no sé, un, qué sé yo, un, eh, un director comercial. Hay gente que puede tener una cuota de poder, pero es relativamente baja, puede influenciar en cuestiones menores, son incapaces de. de Marcar el rumbo de un país y mucho menos el rumbo del, del mundo occidental. Estos son los verdaderos mega ricos, ¿no? los que le pueden, tienen esa condición que yo hablaba al principio, que es la de imponerle al resto, al Estado, sus políticas. Eso los define realmente como la élite. Pero ellos son capaces de imponer sus políticas al resto de la población. Ahora, más allá de, de esta parte fue medio aburrida, vamos a sacar algunas conclusiones. Eh, Barufakis habla del tecnofeudalismo, que básicamente es una estructura de poder emergente de las grandes corporaciones tecnológicas. ¿no? Dice Barufakis que se convierten en señores feudales modernos, acumulando riquezas e influencias. Y él dice que esto sugiere que este fenómeno represente un cambio significativo en el capitalismo tradicional. Lo que estaba marcando al principio ya no es el capitalismo. Plantea desafíos, además, para la democracia y la igualdad económica. Hasta ahí estamos de acuerdo con Varoufakis. Y dice que esta concentración de poder en pocas manos tecnológicas intensifica la desigualdad. Yo creo que es. Eh, acá tengo algunos matices porque eh, depende de cómo entendamos tecnológico, porque no es solo las grandes empresas que se dedican a la tecnología, sino eh, cuota de poder se refiere para mí a las grandes corporaciones y servicios financieros que tienen que ser incluidos ahí. Pero es muy difícil saberlo, ¿por qué? Porque si uno mira, no sé, Alphabet, se va a encontrar con que los verdaderos dueños de Alphabet terminan siendo los fondos de inversión, y cuando uno mira los fondos de inversión, o los bancos, se va encontrando con que son todos los mismos. Uno ve Vanguard y uno ve BlackRock, y el principal accionista de BlackRock es Vanguard y el de eh, Vanguard es BlackRock. Es como una puesta en escena, como un baile de máscaras para que uno no sepa exactamente quién es el dueño, porque si uno sabe quién es el dueño, llega a las 62 personas que dice ese informe. Y ellos son los verdaderos dueños de todo. El resto tiene pequeñas porciones, pero como se divide entre 80 millones de ricos, ¿quién pone las normas? Los 62 que se pueden sentar y consensuar políticas y se acabó la historia, porque los otros 80 millones ni tienen fuerza ni se van a poder poner de acuerdo para influir algo. Por otro lado, la clase media y los pobres simplemente no están contemplados en ninguna ecuación. Excepto que se organicen y puedan tener un peso político, simplemente no están. No están, no son tenidos en cuenta, no tienen peso real. Y donde yo tengo una diferencia con Barufakis es cuando él dice que amenaza los valores liberales, así como los esfuerzos para enfrentar el cambio climático. Bueno, esto es parte del problema. El cambio climático es la justificación para que esa élite de la élite de la élite pueda tomar las medidas que toma. Porque cuando vos, definitivamente, las medidas te están diciendo, yo a vos te voy a destrozar, te voy a sacar toda tu capacidad de consumo, te voy a sacar eh, tu auto, tu casa, tu, tu aire acondicionado, tu comida, vas a tener que comer insectos y demás, la gente no le cae bien y se te revela. Entonces, tiene que haber un bien supremo. Y solo en otras épocas te podían decir, bueno, esto lo ordena Dios. Pero como ellos son ateos, no te pueden decir lo ordenadio. Ellos promovieron el ateísmo. Entonces lo único que te pueden decir es que hay un bien superior que cuál es. el cambio climático. Se destruye el planeta. Destruimos nuestra casa. Si vamos a destruir nuestra casa, nada tiene sentido. Entonces vas a tener que aceptar que vas a tener que comer insectos. ¿Por qué? no hay otra solución. O sea, o comes insectos o viene el infierno sobre la tierra. Mientras te lo dicen ellos comiendo, no sé una langosta en su avión privado. Y cuando vos se lo cuestionás, como hizo el señor Gates, te dice, bueno, bueno, pero yo pago por eso. Por eso es un modelo feudal, donde no hay un derecho de sangre, hay un derecho económico. En, en, en la época feudal, si bien había una cuestión económica también... Básicamente lo que era el derecho de sangre. Yo soy un rey o yo soy lo, el título que yo tenga y yo tengo derecho a determinadas cosas porque lo llevo en mi sangre, porque soy yo. Esto suena muy feo la, a hoy. Entonces, ¿cómo podemos restaurar esto sin decir que lo estamos restaurando? Ya no hay un derecho de sangre porque yo lo voy a pagar. Vos tenés plata para pagar esto. Vos podés tomarte un avión privado y pagar la huella de carbono. Por eso nos ponen en Mastercard, por ejemplo, que fue la primera tarjeta que nos empezó a hacer, el consumo de carbono. Por eso nos hablan que en las ciudades, hoy escuchaba que el alcalde, un candidato alcalde en Londres, está advirtiendo que en las ciudades de, de proximidad, la ciudad está de los 15 minutos, eh, te van a eh, condicionar hasta lo que vas a comer. Vos vas a tener autorizado tantas calorías y de qué tipo de, de alimento vas a comer cada día. Esto es lo que te toca, que tampoco es algo nuevo, como eran las cartillas de racionamiento en otra época, pero ahora aplicada la tecnología, por un lado, y por otro lado, eh, las cartillas de racionamiento nacía de una escasez real. Esta es una escasez provocada. Y eso es una gran diferencia. Esta gente provoca la escasez. Y ahora te viene a decir que no hay otra forma que hacer. Entonces Varoufakis cuando se mete con el tema del cambio climático me parece que derrapa y no termina de entender cómo es la cosa. El cambio climático es una excusa para poder hacer esto. Entonces no es que nosotros tenemos que decir que amenaza la lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es una quimera que inventaron para justificar lo que están haciendo. Varoufakis tiene que rever esto y el tema de los valores liberales sí es muy complicado, ¿viste? Porque, ¿qué son los valores liberales? Los valores liberales son los valores de Occidente, y ahí es donde empieza a salir esa izquierda deshilachada, progre, que equivoca el diagnóstico. Como conclusión podemos decir que para muchos el problema es el Estado. Lo escuchamos por los, libertades, por los liberales, por los libertarios. Qué dicen, el problema acá es el Estado, que crea impuestos para sostener su propia burocracia, para generar negociados, y por lo tanto la solución que tenemos que aplicar es reducir el tamaño del Estado, cuando no hacerlo desaparecer. Pero esto en realidad es un razonamiento equivocado, porque el Estado en sí es apenas una herramienta, que no tiene decisión. El Estado es como una especie de, de Frankenstein sin cerebro. Cada sector de poder va a poner el cerebro y lo va a hacer funcionar como quiera. Es un sistema, una computadora, que no tiene un sistema operativo. Bueno, vamos a ponerle el sistema operativo. Y ahí le pusieron el sistema operativo que juega en contra nuestro. ¿Quién lo pone? Ese 0,01% que tiene capacidad para tomar decisiones e influir. Es el que le marca las políticas al Estado, utiliza el Estado para concentrar su propio poder debilitando de paso al Estado e imponiéndole criterios. ¿Por qué eh, le interesa? ¿Cómo hacen esto? Lo hacen poniendo políticos que están bajo su control. Los políticos, o porque le pagan la campaña, o porque los tienen sujetos por comportamientos no santos de los políticos, eh, los tienen a su servicio. Ese es el problema con la clase política hoy. Está dividido entre ignorantes que no saben esto y que siguen la corriente a ver si consiguen algo, y un puñado que sí sabe y no le importa porque vive de esto. Entonces hay un error de enfoque. El problema no es ir contra el Estado, sino es ir contra esta élite, porque los que toman las decisiones y hacen actuar como actúa el Estado, es esta élite. Y el Estado es la única herramienta que nosotros contamos para poder enfrentar a la élite porque a gente tan poderosa no la vamos a enfrentar nosotros individualmente y ni siquiera organizados como una organización política más. Necesitamos mínimamente contar con el poder de una nación y cómo se instrumenta ese poder a través de un Estado. Por eso necesitamos un Estado. Y a veces hay trampas. Cuanto nosotros aplaudimos que no financien campañas políticas. Estamos haciendo un juego complicado. ¿Por qué? Porque si yo saco el dinero de la financiación, lo que yo consigo es que lo financien ellos. Entonces, solo vas a acceder si te financian ellos. Y si te financian ellos, vas a decir lo que ellos quieran. Y vas a hacer lo que ellos quieran. Entonces, en estas condiciones. Ellos juegan dividiendo a la sociedad, fracturándola, enfrentándola contra el Estado y enfrentándola entre sí. Por ejemplo, el tema de las asignaciones universales, planes y demás. Los tiran para dividir a la población y contener a los sectores que ya no tienen nada para que no les exploten antes de tiempo. Todavía la situación no está madura como para poder enfrentar esto. Y lo hacen escondiendo una, debajo de una subcapa. Por eso yo hablaba de que, ponerme la última imagen, eh, por eso hacen, eh, se esconden debajo de las caras que nosotros conocemos. Ahí van a ver, eh, esto es un, también dato, un cuadro que publicó Forbes en marzo del 2015 bastante viejo, las fortunas son mucho más grandes, pero los nombres creo que les sonan conocidos unos cuantos, pero también se dan cuenta que hay otros que en su vida escucharon hablar. ¿Quién conocía a Lilian Bettencourt? Si yo te día, hablo de L'Oreal, sí todos sabemos, pero no sabemos quién es Lilian Bettencourt. nadie sabe quién es Lilian Bettencourt. Christy Walton, muy pocos saben de los Walton, de los Koch, algo más sabe. Larry Ellison, ¿quién es Larry Ellison? Oracle. Eh, a veces uno conoce el nombre comercial, pero no es el verdadero nombre. Pero detrás de esta gente normalmente hay otra gente. Normalmente hay otra gente que es la que nosotros no conocemos, que son los verdaderamente ricos y que son tan ricos que se pueden dar el lujo y tan poderosos de no mostrarse. El verdadero poder no es mostrarse como poderoso, el verdadero poder es pasar desapercibido, porque vos nunca pagás las consecuencias de nada. Siempre otro va a pagar y vos siempre estás tomando las decisiones. Eso es una de las cosas que también cuesta entender. El que se muestra como poderoso puede ser poderoso, pero tiene limitaciones. El verdaderamente poderoso no pone la cara. Por eso yo siempre dije que era una estupidez lo que hacía Macri. O sea, si Macri realmente tenía eh, algo que lo transforme en una élite de verdad a nivel mundial, no tendríamos que ni verle la cara. Ni tendrías que saber que está. Porque ese es el verdadero poder. Tomar las decisiones sin que nadie se te oponga, porque nadie te conoce. ¿Cómo se te van a oponer si no saben que sos vos el que está atrás? Cuando ya te empiezan a conocer, bueno, ya empezás a estar en la mira de alguien. Y si además te pone como presidente, bueno, es realmente un idiota. O sea, es un tipo que no es muy brillante. Tiene mucho dinero, tendrá gente que lo aconseja y tendrá mucho poder. Bueno, pero indudablemente no es un tipo brillante. Nunca va a poder dirigir nada. O sea, lo va a dirigir como lo dirigió. Eh, entonces, y eh, ya como para, para ir terminando, ¿no? estamos en un sistema además que es endeble. Esta construcción que ha hecho ese 0,01%, la verdadera élite, es, eh, es algo que tiene que ver con el control social. Porque es imposible, tan poca gente controlar a tantos, excepto porque nosotros nos controlamos a nosotros mismos. Ellos, fíjense que no les ha importado demasiado ceder el control de la producción, de la tecnología. Lo único que nunca cedieron bajo ninguna circunstancia, ni a China, ni a Rusia, fue el control de la comunicación, lo que les permite hacer la ingeniería social. Medios, redes, sistemas de entretenimiento, demás, siempre lo tuvieron controlado ellos. Por eso sigue siendo hoy que las noticias y los análisis y el sentido común lo establecen ellos. Lo establecen ellos porque eso nunca lo dijeron, pues sabían que ese era el verdadero sec secreto. Es convencer. Acá lo importante es convencer a los demás. como no sé, un perro o como un, no sé, un ganadero lleva una manada de, de, de vacas o de toros? Y a través de cierta persuasión. Que porque si está arriba de un caballo, que porque usa algo que llama la atención, que hace ruido, un látigo. Eh, todo ese tipo de cosas hace que el rebaño siga a quien lo lidera. Nosotros somos rebaño y ellos son los que los lideran. Ahora, ¿qué pasa si mañana una tropilla se da cuenta de que en realidad ese tipo que está ahí con el látigo no podría una, con un solo toro, menos va a poder con toda la manada? o con una vaca, no podría. Si la vaca se pone en serio, no podría. ¿Por qué puede? Porque no se le ocurre a la vaca enfrentarse. Bueno, nosotros estamos en una posición parecida, ¿no? Eh, nosotros lo que necesitamos es convencer a las masas de que tomen conciencia de sí mismas del problema que hay eh, y evitar que, bueno, hacerlo con cierta inteligencia porque si no, ellos también tienen fórmulas para esto y te desacreditan como un conspiranoico. Oh, un loco que ve fantasmas, ya si va a existir una élite. Yo estoy dando datos, datos más que son de ellos mismos. Entonces, yo no estoy diciendo que no existe, Esto, no estoy inventando algo, es, es lo que yo mismo digo. El Credit Suisse habló de 62 personas que tenían el 50% de la riqueza del mundo. Y definimos a alguien de una élite como capacidad de influir política y económicamente. 62 personas tienen capacidad de influir económica y políticamente. ¿Eso acaso entonces no es una élite? Porque ellos son superanoicos por decir esto. Ellos no tienen capacidad de influir en nuestros estados para que los políticos tomen esas, esas decisiones. ¿Alguien puede creer que un Miley, que un Macri, que un Lula, que un Lacalle, que un Pedro Sánchez pueda tomar una decisión por sí misma en contra de esta gente? Todos sabemos que no lo puede hacer. Por infinidad de motivos que estaríamos un programa entero para decirlo, no lo puede hacer. Entonces, entonces, ¿cuál es el tema? Eh, ¿Y cuál es el plan de ellos? Y ya con esto terminamos. Eh, básicamente, ellos que tienen mejor información y saben a dónde van, saben que les sobra trabajadores, que el modelo feudalista, tecnocrático, de alguna manera que dice Barufakis, adaptado a lo que es en realidad, no necesita tanta gente. Porque aparte mucha gente es mucha complicación. En algún momento se te va, vivir tapando incendios, la gente se pone molesta, reclama y consume. ¿Y qué ofrece a cambio? Nada, si no lo necesitan. Pero acuérdense que somos ganados. Somos el rebaño. Si no tenemos utilidad, no servimos. ¿Por qué van a estar pastoreándonos si no sirve Nos mandan al matadero. Y se sacan un problema de encima y se quedan con los más lindos, el que me gustó, el que ganó un premio. Eso es lo que están haciendo. Se van a quedar solo con la porción que necesiten. El resto sobra. Es excedente. Y esto también parecería una locura. ¿Cómo alguien va a hacer esto? Esto no pasa en el mundo moderno. Pongámonos como pasaba en la antigüedad. ¿Cómo funcionaba una élite aristocrática? Con el derecho de sangre, como decían, eran los dueños de todo, inclusive de la vida y de las propiedades. Los demás estaban sometidos a, a ser sus siervos. O sea, vos estabas sujeto a las determinaciones del rey. Después sí había pautas y había cuestiones que había que hacer, pero tu señor te marcaba lo que vos, tus límites. No era esclavitud, era servidumbre. Alguien de esta gente, por ejemplo, pensaba que si tenían un coto real de casa y había gente que estaba pasando hambre, ¿no sería una buena idea dejarlos que se casen algo para ellos, para poder sobrevivir y pasar el invierno? No, simplemente estaba prohibido y te agarraban en un coto de casa real y te cortaban la cabeza. ¿Cómo ibas a hacer eso? Y no sentían remordimientos, no. No, porque para ellos era natural, porque son superiores por nacimiento. Eso es lo que tampoco entendemos nosotros. Se sienten superiores, se creen superiores, no nos deben nada y no tienen ninguna conmiseración con nosotros. Nosotros somos lo, lo que está ahí que tiene que ser utilizado y si no sirve, hay que dejarlo a un costado. Somos una especie de, de plaga cuando nos servimos, como dijo el marido de la reina. Eh, y a veces vemos algunas cosas, ¿por qué? Porque como pasaba también con la con esta aristocracia y la mentalidad en definitiva no ha cambiado demasiado, cambió la tecnología, ¿qué pasaba con, con estas facciones? Había peleas, la historia, mira la historia europea, de las familias europeas reales, iban a haber constantemente guerras entre ellos, entre primos, hermanos, hijos, padres, todo el mundo estaba en guerra con todo el mundo. Todo era una constante lucha de espacios de poder, porque eso es parte también de la naturaleza humana. Cuando yo llego al poder, quiero más, ambiciono más, el que está enfrente quiere lo mismo que yo, entonces tenemos diferencia, tenemos choque. Eso es muchas veces lo que estamos viendo ahora, como reacomodamientos y contradicciones. Distintas facciones de poder que apuntan a, a tener precisamente este problema. Eh, entonces, como resumen, a medida que se quedaron sin enemigos, a medida que... Cayó la Unión Soviética y yo no había nada que los desafíe, fueron endureciendo sus posiciones y comenzaron a desmantelar el Estado, desacreditándolo. ¿Por qué? Porque el Estado era la única herramienta que los puede desarticular. Si alguien toma el control del Estado y lo usa en contra de ellos, se acabó todo, porque en definitiva, un par de decretos, le sacan la propiedad, imagínense si se podrían de acuerdo todas las naciones en sacarle la propiedad a esta gente, pasan a ser nadie de un día para el otro. ¿Y qué es lo que les quedaría? ¿Qué podían sobornar? ¿Qué podían hacer? No a hacer absolutamente nada si vos tomarías eso. El juego y la capacidad es que nadie se atreva a hacerlo en un solo país y mucho menos coordinarlo en todos lados. Eh, y el Estado, en definitiva, es solo una herramienta que ellos usan a su favor, pero que son conscientes que un día puede caer en otras manos y transformarse en una. Herramienta en contra. Por eso el Estado tiene que desaparecer o por lo menos ser reducido a algo que sea inofensivo, que solo aplique las directivas que ellos tomen. Una estructura internacional, un organismo internacional de gobernanza mundial cumple esa función, porque ellos ponen su gente, controlan eso y los Estados ejecutan las órdenes, pero no tienen capacidad para decidir nada, son municipalidades en el mejor de los casos. Bueno, eso es lo que están haciendo. Y creo que eso es lo que en definitiva subyace detrás de todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y que tiene que ver, como decíamos, con esta concentración de la riqueza. Cada vez ellos son más ricos y cada vez nosotros somos más pobres. Y esto en algún momento va a explotar, porque no podemos ser eternamente más pobres y ellos eternamente más ricos sin que haya ninguna reacción. Por eso es que van a tomar y están tomando otro tipo de medidas, que pueden ir desde pestes hasta guerras. Bueno, impecable, Marce. La verdad, llamó mucho la atención del público. Veo ahí todos los comentarios que hubo. El tema de la redistribución de la riqueza, que parece una utopía, sería el mejor para estos casos, ¿no? Pero empecemos por entender eh, cómo es todo el proceso. Bueno, eh, hay muchos comentarios. No sé si vamos a llegar con todos. Me encanta toda la... Eh, todo, el, todo el intercambio que hubo fue muy enriquecedor, estuve muy atenta ahí a todos los intercambios. Algunos llaman más la atención, otros menos, eh, pero todos son súper interesantes. Eh, el tema es que hay algunos que me gustaría contestar, porque a veces sorprende, ¿no? Yo digo, alguien que estuvo en este momento una hora 37 minutos escuchándote, coincidido o no. Eh, con lo que vos estaba con lo que vos estabas a, eh, hablando sí. te van a acusar, dice Manuel Méndez los chicos libertontos lo van a acusar de sur de empobrecedor totalmente, ¿no? Eh, yo creo que fue empobrecedor, facho es, y no sé algo más. Terrible. Bueno, a eso a eso pues Manuel diste en el clavo, ¿no? O sea, después de tu razonamiento de los gráficos, de lo que mostraste que son hechos y, y sobre estos hechos hiciste una conclusión, hiciste un desarrollo lo, lo que estaba, eh, de lo que está sucediendo desde tu punto de vista. No entiendo mucho a personas como Sam, que ya está con nosotros ahí más de una vez. Es otro Sam. es ah, otro. Es otro Sam. Es otro Sam. Eh, los Sam hay que tener cuidado, ¿no? Eh, ¿no? No entiendo por qué al final de todo, un montón de cosas que dijo y yo dije no puede ser tengo que marcar el, este comentario él dice hay que ser presidente antes de criticar a presidentes o sea que vos para criticar a persona, vos tenés que ser presidente otra que el señor Fernández no estamos él dice es fácil hablar lo difícil es gobernar y tomar decisiones se sí, puede compartir sí. o no con quienes gobierna pero no respetarlos es de ignorantes o sea el tipo vos estás ahí para para no termina ahí Acá te das cuenta de dónde viene el, el tema. Emilio ganó una elección de acuerdo a un sistema democrático. Merece respeto por el bien de la Argentina. Chicos, Sam, segura, claramente no estás en la Argentina, ¿no? Claramente no estás en la Argentina. No, no sabes lo que pasa. A partir del lunes a las 17 horas, Marcelo va a estar... Con, con estas charlas eh, bueno, cómo Argentina llegó a mi ley a eh, te, te, la verdad que te invito de corazón, te invito gratis Sam, eh, para que participe se pueda, a ver si entendés un poquito cómo Argentina llegó a mi ley y porque sí uno puede opinar y, y en ningún momento Marcelo faltó al respeto a la figura del señor presidente argentino Javier Milley, sino que eh, la verdad eh, trata de explicar por qué están destruyendo la, la Argentina. Yo creo yo, que es esta. Yo diría un par de... Ahí tengo las preguntas corsito, sí. porque tengo. De cosita. Un tipo cuya hermana, por ejemplo, es tarotista, pero no es que tarotista es un rato libre eh, orienta su política a lo que le dice el tarot, donde un rabino le dice vos vas a ser el liberador de la Argentina, donde clona a su perro con el que habla a través de médiums. Donde dice que va a ajustar a la casta política y termina eh, sacándole los aumentos a los jubilados por tres meses con una caída del poder adquisitivo eh, bestial. Eh, donde tiene, por ejemplo, eh, un, un reactor nuclear que se está construyendo, que está en más o menos un 75% realizado y le sacó la financiación y se paralizaron las obras con un 75% terminado. Y así la lista es interminable de cosas. Interminable cosa. Hay mosquitos con dengue y el tipo te manda a decir: Bueno, muchachos, aguanten. Total, quedan dos tres semanas de verano y después irán los mosquitos. Eso lo dijo hace casi un mes. Así aquí. Encima ni siquiera acierta con el pronóstico meteorológico. Gana las elecciones prometiendo algo que no es. Gana las elecciones por el descrédito del resto. Tenemos una, porque ya que hablamos de democracia, tenemos un balance de poderes, tenemos cámaras, tenemos oposiciones, tenemos un sistema de equilibrios de partido. ¿Desde cuándo tenemos un rey absolutista al cual hay que decirle que sí? Saca un decreto que pasa por encima de 600 leyes. Un decreto. Un decreto está por debajo jerárquicamente de una ley. Él anula leyes, anuló la ley de, ju de movilidad jubilatoria con un decreto, porque se le cantó. ¿Qué hace la oposición? Nada, mira para otro lado. ¿De qué sistema democrático me están hablando? Aparte, aparte dice, a ver, mira, Sam, con eso cierro tu intervención de hoy, ¿no? Eh, si yo te digo que todos los que estamos acá, excepto vos... Eh, no, armamos un gabinete de gobierno eh, sin que haya influencias económicas y presiones por, por detrás. Estoy segurísima que todos juntos sacamos la Argentina mucho mejor del, del, de que el gabinete actual. ¿eh? Te lo digo así de una. Es que ya no te preocupes. Vas a ver lo que va a pasar. Eh, tenemos 70% de chicos debajo del nivel de la pobreza. Sí. Esto crece, no sé, 10% mensual. Es una verdadera locura. Los combustibles aumentan todos los santos días, ya cuadruplicó casi el precio que tenía eh, cuando él asumió presidente hace cuánto, tres meses, ah. cuatro. Duplica el precio de... Entonces, sé, lo que a ustedes se les ocurra, se duplica semana a semana o mes a mes. Ahora se va a frenar la inflación, por supuesto que en algún momento se va a inflacionar porque no hay más plata. Ah. Pero el tipo sale y te dice que estamos obligando a la gente a que cambie. A que saque los dólares que tiene, como un gran mérito, los ahorros que tiene, a que se los gaste. Sí. Le están chupando los dólares y se lo está diciendo en la cara. Y encima lo tenemos que festejar. Ya, yeah, pues, well, como dice Silvia, Silvia, el lector y tiene razón. Yo la estoy pasando muy mal. Y como Silvia, hay un montonazo de gente que no tiene la oportunidad siquiera de expresar de otro lado. Vos pasar por la calle, la cantidad de locales. Y de negocio cerrado, miles y miles, ya estamos hablando de miles de trabajadores despedidos, o sea, no es mojo de pavo, ¿eh? de verdad, es bastante serio. Eh, bueno, voy con algunas preguntitas, Marcia, aprovechando estos 15 minutos que nos, que, que nos queda. Eh, vamos a, espere un segundito, porque ahí también voy a la de. Omar Villalba y me dice: ¿Es necesario una horda de Miley y otros países para acelerar el plan de ellos? Ah, pregunta si es necesario una horda. Ponga mi seguimiento de. Yo de creo, creo, sí, creo. ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? Yo creo que Miley es una especie de experiencia. Creo que con Miley testearon con Macri. Testearon con Alberto y ahora están testeando con Milei cuáles son los límites de la paciencia social, hasta dónde se puede ajustar una sociedad sin que esto explote. No tiene otra explicación, o sea, están cruzando todo lo, todo lo que en cualquier tratado de ciencia política se hubiese dicho que no puede hacerse sin una reacción popular, de tipo lo ha hecho, y hasta ahora hay paciencia, o sea, porque está tan metido el individualismo. Que en, eh, fíjense que una de las frases más conocidas. Más populares ahora es y bueno es lo que hay que aguantar esto es la frase que está diciendo toda la clase media argentina hoy y bueno es lo que hay que aguantar vos estás de acuerdo con lo que está haciendo mi ley y bueno es lo que había que hacer es lo que había que aguantar tenemos que aguantar o sea hay una resignación es como que bueno es esto o nada porque les quisieron convencer que era esto nada pero en realidad lo que el tipo está haciendo es destruyendo la economía del país está destruyendo absolutamente todo bueno, entonces sí. Eh, eh, para mí es un plan piloto a ver cuál es el límite. Después van a ver mi ley en otros lados, probablemente eh, con la experiencia ya del desastre que hicieron acá. Eh... Cuando nosotros decimos que la Argentina es el país más europeo de la región, bueno, es el mejor laboratorio para testear lo que pueda pasar cuando lo apliquen en otros lados. Bueno, Olga, qué gusto verte de regreso, Olga, un, un gustazo. Dice, en esa admiro a China, Marta, la pena de muerte a quien le pichen robando. Eh, con el tema de la corrupción, debe tener una, una penita ahí bastante importante sin, sí. sin que la necesidad de llenar las cárceles, ¿sabes? porque no se soluciona. Porque no digo que no haya corruptos en, en Rusia o en China principalmente, el problema es que se si los engancha... Los tipos la pasan muy mal, ¿eh? no tienen ganas de volver a hacerlo. Eh, bueno, voy con las preguntitas de nuevo. Eh, dice, uh, perdón, esta, Gélida 001, no te he visto mucho por acá, bienvenida. Entre estas 62 personas, ¿no hay nadie famoso, ni siquiera los Roche, la élite de la élite? De la no, no da los nombres. Eh, sí. Me, yo a esta altura del partido creo que los Roche son, son algo, eh, pero la verdad no me atrevería a decir quién más hay atrás de los dos o tres familias conocidas. Ahí se nombró Baruch, Clock, hay algunas, Harrison, pero eh, son muy poquitas. Eso es lo importante en definitiva. Y creo que el tema sería también de alguna manera clarificar la cuestión de las sociedades eh, anónimas, ¿no? Porque eh, hay muchos fondos de inversión, mucho banco, mucho mucho manejo financiero que impone políticas, se queda con todo y nunca sabemos quiénes son. Claro. Conocemos al gerente, al CEO, al que dirige, pero en realidad los accionistas, de verdad, los dueños, de esos papeles no sabemos porque las acciones son de empresas que a su vez son dueños de otras empresas, y así en una especie de, 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 de rompecabezas que uno nunca termina llegando a la. Yo he intentado a veces buscar algunas cosas, terminan siempre chocando con lo mismo. Por ahí enganchaste uno aislado, pero en general siempre terminas en que, bajo la ley de no sé dónde, eh, no se divulgan los datos de esa empresa. Entonces vos lo único que sabes es que son empresas, más empresas, más empresas o corporaciones que son dueñas, pero nunca sabes quién es la persona física que está detrás. Eso es parte de lo que yo digo como el gran secreto. Los Rothschild deben ser importantes, no sé, la verdad, yo eso, porque ahí es terreno especulativo. O sea, nosotros no sabemos, hay gente que viene y te dice, no, porque la nobleza guerra, negra y te tira un montón de cosas. Ahora no lo podés comprobar eso. Yo lo que estoy hablando siempre son cosas que si ustedes las buscan, las encuentran. Cuestión de dedicarle tiempo, no, no, ni invento ni imagino. Después, claro, yo vengo y te digo, no, porque la nobleza, la nobleza negra veneciana que tiene sus terminales en Londres hoy. Sí, pero ¿cómo lo comprobas que es cierto? Ese es el problema de esta historia. No sé, por ahí sí, por ahí no. Yo no tengo acceso a eso. Bueno, <coughs> eh, yo estaba viendo ahí algunos comentarios. Que, que están haciendo, que es muy bueno el intercambio, ¿no? Es, la verdad, es muy enriquecedor. Les voy a decir, oh, pena que uno no puede estar horas acá intercambiando, pero es, es, muy, es muy bueno, sin dudas. Yo, Héctor Cubillo, puso que mi ley, experimento social en proteger la sociedad, destruir el tejido social. Es solo un comentario, Marce, nosotros siempre hablamos, Argentina es una usina. Eh, donde se cocina o se prepara la, la, los temas que se van a irradiar a la región. Y decimos, como decía siempre, mi ley está por acá porque los gobiernos anteriores, los últimos gobiernos han allanado el camino para que mi ley estuviera. O sea, la, la oposición argentina es tan cómplice eh, de que esté mi ley cuanto al propio Milley, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Sí, es un, es un tema eh, difícil de asimilar, pero es una gran realidad. ¿Qué te va a decir? Eh, el Mácula pregunta: ¿El gobierno de los Kirchner fue tan malo para la Argentina que ahora los pone como causas que Milley llegue a la presidencia? Un, no, bueno, eh, no. Acá estamos mejorando. Por eso. Eh, aparte, está bueno, Mácula, te invito a, a mirar el las charlas de cómo, ley, eh, cómo Argentina llega a mi ley, que va a estar muy buena y van a entender el proceso completo, ¿no? Así. Eh, el gobierno de los Kirchner nace en el 2003 y en el 2003 estaba Néstor Kirchner y sus políticas no eran las que continuaron a lo largo de una década. Pero eh, cuando muere, sobre todo Néstor, yo creo que hay una, un cúmulo de errores que llega con la irrupción de los WOC dentro de... Dentro de lo que era el peronismo y le da una identidad propia al Kirchnerismo. Lo que yo mmm, me hace ruido es que el tema del matrimonio gay lo impulsó Néstor Kirchner y Cristina no lo quería. Mi interpretación de por qué lo impulsó, porque es un tipo pragmático. Eh, es muy conocido el tema de cuando le dijeron a Nisman eh, que Nisman iba a ser el fiscal de la causa AMIA y, y Néstor no tenía ni la más pérdida idea de quién era Nisman. Y no le importaba porque él decía eh, que lo que necesitábamos era estar bien con la comunidad judía. Y de hecho, alguna vez ha dicho que quieren que lo ponga Kunkel como, como director del Banco Central, del Banco Central, el Ministerio de Economía, no me acuerdo cuál era. Eh, ¿Por qué? Porque él decía: los capitales judíos son quienes tienen la deuda externa y tenemos que negociar con ellos. Entonces, tenemos que hacer lo que ellos quieren. Entonces ese mismo pragmatismo es el que yo creo que hizo, que leyó esta política de género, viene de Estados Unidos, hagamos esta política porque es por donde viene. En ese momento Cristina no estaba de acuerdo, quienes conocen a Cristina de cerca saben que ella solía decir, por ejemplo, que ella no era feminista, que ella era femenina. Y las feministas conocidas del kirchnerismo se cansaban de decir que Cristina nunca las recibía y nunca les daba bola con sus reclamos. De ahí a lo que vimos después, y a Alberto Fernández, bueno, hay una deriva. Entonces no hay un gobierno, hay etapas que podemos ir calificando. La primera, 2003-2007, fue muy buena. La segunda, hasta el 2011, fue más o menos, y después entramos en una mediocridad que empezó a dar signos complicados. Pero. Lo último que hizo, desde la llegada del macrismo, la deriva hacia las cuestiones de género, Agenda 2030 y Alberto Fernández, terminaron por sepultar el kirchnerismo. Eso es lo que trae a Miley. Lo trae Alberto Fernández, pero Alberto Fernández lo trae Cristina. Porque no podemos. Escindirlo y de decir, no, este tipo se materializó acá como presidente. Este tipo fue puesto por Cristina en forma inconsulta. ¿Se acuerdan? Todo el mundo especulaba quién iba a ser, que va Cristina, que no va, qué sé yo, y un día apareció y dijo, no, el presidente va a ser Alberto. Y todo el mundo dijo, ok, lo dijo la jefa, debe saber por qué. Bueno, resultado fue un desastre. Cristina ha cometido muchísimos errores de evaluación. Y eso es una de las cosas que yo creo que algún sector del kirchnerismo tiene que eh, aceptar. Ha cometido muchos errores. Eh, y que se han pagado con la llegada de un tipo como Milei, porque eso desgastó, porque yo entiendo la pelea que podías tener con los sectores liberales que movilizaban gente con mentiras, todo bien, pero después en algún momento hicieron tanto desastre de no binario, todo ese tipo de cosas, tanto, que nadie le quedó ganas de defender ese gobierno. Ese es el problema. Por eso llega a mi ley, porque nosotros también son poco creíbles. Y la gente común de la calle no le cree ni a los macristas, ni a los kirchneristas, ni a ningún partido político. Lo votan a mi ley porque era el tipo más outsider que había, el tipo que parecía más antisistema. Y muchos decían, peor que esto no puede pasar, y lo votos como en algún momento ponían una feta de salame en, en la urna, bueno, ese es el voto de mi ley. Y eso lo vota el 22%. Después hubo mucha gente que no votó a y votó en contra de Massa, porque decían: Yo prefiero pasar hambre a que vuelvan estos. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, ahora están pasando hambre. Ahora, el problema es que Massa, ¿qué ofrecía? Más o menos más de lo mismo. O sea, no con la brutalidad de Miley, eso estamos de acuerdo. Pero, pero tampoco era alguien que despertara pasiones. ¿De dónde salió Massa candidato? Tipo que era voce, eh, ¿cómo se llama? confesor de la Embajada de Estados Unidos. Vieron todos los cables Wikileaks, acá se habló a principios de los 2000, Massa era el principal enemigo del kirchnerismo, iba a la Embajada de Estados Unidos a conspirar contra el gobierno de Cristina Kirchner. Y después termina siendo el candidato. O sea, estas incongruencias son las que llevan a, a, a lo que hoy estamos viendo. Bueno, eh, última preguntita para cerrar así, la de Olga, que ya ni me acordaba de esto, creo que esto, na, eh, quedó en la nada. ¿Cómo va la inve investigación del intento de asesinato de CFK? ¿Te acordás? Nada, pasó lo obvio, nadie más se acordó del tema. Claro. Eh, no sé si algún día pasará algo, eso, eso fue algo muy poco claro, me parece que eh, hay, o, alguien intentó, no sé sacar algún tipo de ventaja y victimizar. Se fue todo muy traído los pelos lo que pasó. ¿no? Eh, realmente, no, no que yo sepa, no se avanzó ni se habló más del tema. Y de vez en cuando el kirchnerismo sale, que eh, quisieron matar a Cristina, pero la verdad es como que no es tema. ¿no? La cosa no, no aporta ni a favor ni en contra. No es. Eh, esto suele pasar en la Argentina muchas veces cuando tampoco se quieren las investigaciones serias porque a veces los resultados son incómodos para todos es preferible no decir nada y ya se olvidará la gente Cristina eh, básicamente creo que no, tampoco tiene muchas ganas de meterse en esto yo creo que Cristina eh, de alguna manera eh, tuvo miedo en algún momento por la hija por Florencia que bueno le habían apuntado a la hija y creo que ahí también le explica mucho el porqué tal vez de, de Alberto y demás, ¿no? Porque claro. le apuntaban a él y dije, usted que quiere, Alberto, el que se queda Alberto. ¿Qué, qué, bueno, es pero eso. tampoco es un patri una patriota entonces. Bueno, Marce Rubén Ramírez dice, tengo una pregunta para el señor Marcelo, para ustedes, estamos ante la caída de un imperio, si es así, que tan doloroso es este acontecimiento para la humanidad? Hemos hablado infinitas sí. veces de eso, así que algo cortísimo. Es súper visible, es la caída del imperio, es la degradación del imperio, la decadencia del imperio, en todos los órdenes que van, desde lo moral a lo militar, todo lo que se te ocurra está en plena caída, que no sabemos exactamente qué puede arrastrar. Eh, una guerra en Ucrania con cientos de miles de muertos es lo primero que estamos viendo, pero esto está a, a esto de que la guerra se traslade al resto de Europa y la posibilidad de que sea una guerra mundial termonuclear tampoco la podemos descartar, entonces es la caída del imperio como se esperaba, como marca la historia, que trata de impedir con sus herramientas eh, lo, la emergencia de, de otro modelo, con otras potencias. Y eh, la diferencia es que ahora tiene armas nucleares. Entonces, al tener armas nucleares, la cosa se pone bastante más espesa. Pero las locuras que hoy estamos viendo con los dirigentes europeos, la verdad, eh, no, no ayuda a que uno sea muy optimista. Bueno, Diego Guine, muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí con nosotros. Así que un cariño grande a la familia, eh, a tu señora, a tu lene. Así que muchísimas gracias de verdad. ¿no? Dice, excelente análisis, como siempre, un gran abrazo a ambos. Eh, más eh, Roberto Requejo, Requejo dijo: en algún momento podrías hablar sobre el papel de los sindicatos en la Argentina. Ese es un tema pendiente que me gusta muchísimo, Roberto. Vamos a, a estar con ese tema de la charla. Eh, como argentina llegó a mi ley y después vamos a planear algo porque el tema del sindicato argentino es no solo de interés nacional sino de interés internacional también entender el sindicalismo argentino creo que los que estamos afuera lo comprendemos mejor de lo que es acá en la propia argentina una lástima que como siempre también se vio desvirtuado eh, su función así como la izquierda perdió el rumbo en eh, los sindicatos también perdió el rumbo, de, empezó a defender políticas eh, que en realidad atentan contra ellos mismos, pero es un, es un buen punto porque sea ¿no? hay muchos sindicatos muchas, sí. muchas tendencias una cosa la CGT, otra la CTA exacto, pero vamos a hablar de esto ¿eh? así que gente linda muchísimas gracias por acompañarnos aquellos que van a ver el partido que ya está ahí por empezar el toque que sea un buen partido que gane el no, mejor no. que gane el mejor lo importante es que gane Salones después que sea un buen partido no se se, seamos sinceros bueno que disfruten primero se gane y después vemos qué hacer típico pragmatismo de la geopolítica Exacto. lo importante son los resultados los medios después vemos bueno entonces que disfruten el partido así que que la pasen bien y, y ojo que... mañana vamos a hacer vivo Mañana vamos no, a hacer no. vivo. Ojo. Guarda que de acuerdo al resultado no quiero comentarios, o si quieres, no sé. Ok, exactamente. Así que <laughs> <laughs> muchísimas gracias, aguante Peñarol, dice por ahí. Así que bueno. <laughs> estos uruguayos. Estos uruguayos, ¿viste? Ahí está. Marce estaba vestidito con la revera de San Lorenzo y todos los colorcitos. ¿eh? Esta también la compré en Brasil hace unos 20 años. Exactamente. Pero ya éramos profesores. Así que bueno, un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. La Verdad, un, un placer, ¿eh? un placer estar acá eh, este sábado a la tarde tan tan hermoso. Así que hoy es el cumpleaños de papá, así que aprovecho a mandar un cariño grande, un saludo a papá que corto con ustedes. Voy a hablar con él eh, en sus 83 años, así que está cumpliendo hoy papá, así que está muy bien. Gente linda, cuídense mucho, ¿eh? se los quiere por acá y ya nos estamos viendo. ¿eh? Hasta pronto.